cautivante redescubrir pasajes de nuestra historia, de nuestra cultura y de lo que somos. La música nos permite realizar ese viaje, reencontrándonos con nuestra identidad. Y el día de hoy estoy acompañada realmente de dos artistas maravillosos que he tenido la oportunidad ya de conocer hace algunos minutos y que recrean y tratan de llevar al público parte de lo que somos, de revivir la música andina. Por aquí, Surán Pesantes y por acá también Angélica. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo los ha recibido Piura por acá, Surán? Pues yo diría que ha sido una noche fantástica, llena de conexión con la gente, ¿no? La gente ha hecho música con nosotros. No solo hemos hecho música nosotros, sino ellos mismos han dado también las pautas para la música que ha sonado esta noche. De eso se trata, creo yo, ¿no? De hacer una conexión y que todo se vuelva magia. Angélica, si hablamos de conexión, creo yo que eres el principal apoyo de Surán esta noche con esa guitarra maravillosa. Cuéntame, ¿cómo ha sido para ti compartir esta experiencia el día de hoy en Piura? Ha sido realmente muy bonito. Hemos sentido hoy, sobre todo, más incluso que en otras presentaciones previas, la energía de la gente, y ha sido muy gratificante poder compartir, no solo presentarnos como artistas, sino poder compartir con los demás. Ha sido muy bonito. Surán, cuéntame, ¿de dónde nace la iniciativa de poder crear cada uno de los temas que hemos podido disfrutar esta noche? Bueno, básicamente el charango me ha ido hablando poco a poco, ¿no? Es como que yo he vivido ciertas circunstancias y hechos en mi vida que iban generando la idea de una melodía, y luego esa melodía, poquito a poquito, se iba convirtiendo en una canción, y luego ya no era una canción, sino se volvió un disco, y así es como ha salido, ¿no? Quisiera que Angélica me compartiera un poquito acerca de cómo es que también te sumaste a esta aventura, cómo es que no, quizás, ¿no?, decidiste apostar tal vez por el pop, por el rock, por las baladas, y ahora eres parte de este producto maravilloso, ¿no?, que es la música andina. Bueno, como Surán y yo conectamos, fue un poco por casualidad, porque nuestros amigos músicos nos presentaron un día y estábamos conversando y le comenté que yo tocaba música criolla, música clásica, sobre todo guitarra acústica. Y Surán justo estaba buscando un acompañamiento armónico, ¿no?, un apoyo para las presentaciones. Y la verdad, yo en esa época no tenía mucha experiencia con el mundo de los ritmos andinos, folclóricos. Así que Surán y yo nos embarcamos en el aprendizaje, ¿no? Surán me enseñó todos los ritmos folclóricos. Me fui familiarizando y comenzamos a presentarnos, y justamente nuestra primera presentación fue en la Fiesta de la Música en la Alianza Francesa de Trujillo. Sí. Desde ahí conectaron con el público y nace precisamente, ¿no?, esta necesidad de querer también conectar con cada parte del Perú, porque creo yo que la cultura andina no solo está presente en el Perú, sino realmente en toda Sudamérica. La música andina tiene que ver con la cultura moche, que ha influenciado mucho en la costa, tiene que ver con muchos lugares, ¿no? No solamente el Perú, Bolivia, Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, Venezuela mismo, ¿no? Entonces la música andina es muy vasta. Y los encuentros de esta música andina es muy grande también con la de otros rincones del mundo, ¿no? Bueno, has tocado un punto muy importante, ¿no? Hacia dónde vamos, hacia dónde apuntamos, la finalidad y el objetivo, porque creo que trabajamos siempre para un fin. Angélica. Bueno, el objetivo principal de cualquier artista o cualquier músico es compartir lo que hace, ¿no? Y que cada persona pueda recibir un mensaje diferente de acuerdo a lo que interpreta del arte de uno. ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuál es tu tema favorito? Yo creo también es una pregunta muy importante. Para mí, ahora, más bien si la pregunta es por ahora, por ejemplo, me gusta mucho mi tema Despejando Vidas, de lo que son mis composiciones, ¿no? Despejando Vidas. Sí, que es como, creo que un resumen también de en una frase lo podría decir, de lo que tú mencionas, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Pues vamos hacia la luz. Vamos hacia la luz, eso es. Y bueno, con Despejando Vidas entonces nos despedimos de estos chicos maravillosos, deseándoles desde ya muchas buenas vibras. Yo sé que todo va a ir muy bien porque mejor vibra que esa música no puede haber. Y un mensaje también a todo el público peruano, a toda la gente del norte que nos está viendo ahora. Los invitamos a seguirnos por las redes sociales. Nos pueden encontrar como Surán Pesantes
Mi nombre es Angélica Ravelo. También me pueden encontrar en las redes sociales y muy pronto ya estaremos en las plataformas digitales. Esperamos que disfruten de lo que hacemos.